Thank you very much, President of the National Congress of the Dominican Republic. Al Congreso Nacional de la República Dominicana. Members at the head table. Los miembros de la mesa. The National Presidencial, Congress los miembros of del Congreso Nacional de la República Dominicana. Dignitaries. Otros dignatarios, representatives representantes de the Dominican Republic, ladies el pueblo de la República Good Dominicana, afternoon. Damas y caballeros. Buenas tardes. Buenas tardes. Me alegro de que me hayan dado la bienvenida en la Casa del Pueblo y expreso mi sincera gratitud por esta oportunidad de dirigirme al Congreso de la República Dominicana. Mr. President, my hoy es mi primera visita oficial al Congreso Nacional. Es un momento histórico. Entonces, tengo que abordar el tema de las políticas en general y deseo proveer perspectivas interesantes sobre la relación de la República de Surinam y la República Dominicana. El gobierno de ambos países estableció relaciones diplomáticas en marzo de 1979. Iniciamos la cooperación en los principios de la democracia, buen gobierno, la regla de ley, valores compartidos y derecho internacional. Y, por supuesto, intereses y beneficios mutuos. Damas y caballeros, la relación entre Surinam y la República Dominicana es una que hay que agregarle contexto, porque al aumentar el contacto intenso y la participación entre los gobiernos y el sector privado de ambos países y al estimular la emprenduría y la innovación. Mi país, Surinam, se ha comprometido a expandir sobre las muchas posibilidades que van a surgir de esta relación. Y por esa razón, en esta visita hemos firmado un documento para la cooperación y es el momento en que nosotros vamos a confirmar el gran potencial de Surinam y también proceder a acelerar el desarrollo del turismo y del sector de servicio. Esto requiere tecnología y la cooperación con los socios como República Dominicana, como un socio importante e indispensable. Surinam y la República Dominicana se van a fortalecer unos a otros con sus contribuciones a la creación del orden legal internacional y la resolución pacífica de las disputas internacionales en un esfuerzo de preservar la seguridad y la paz mundial. Nuestros intereses compartidos son de comprometernos aún más al diálogo y fortalecer la democracia y los valores democráticos, protegiendo los derechos humanos y la aplicación de la regla de ley, el buen gobierno y fortalecer una comunidad caribeña con más respeto todavía. Nuestra colaboración dentro del Caribe y su participación en el CARIFORO y la Asociación de Estados Caribeños crea más oportunidades para todos nosotros. Nosotros no solo necesitamos continuando reforzando esta colaboración para la agenda de desarrollo y para enfrentar los retos que tenemos en la región. Señor presidente,
Estimados miembros, Surinam y la República Dominicana comparten una relación sólida y amigable, y hemos iniciado un proceso de diversificación y de ampliación del alcance de las relaciones bilaterales y los socios, continuando con las políticas internacionales y la cooperación sur-sur y norte-sur. Esto bajo la doctrina política de Charles Montague, encontramos el balance de la democracia dentro del sistema de gobierno a través de la separación de poderes. Y, señor presidente, compartimos la misma división de poderes en nuestra legislación. Yo realmente espero con mucha anticipación la cooperación entre el Congreso Nacional de la República Dominicana y el Parlamento Nacional de la República de Surinam. Señor presidente, estimados miembros, en este aspecto, nosotros les informamos sobre la enmienda a nuestro sistema electoral. En la Constitución en Surinam, en el 7 de mayo, desde el 7 de mayo del 2020, hemos podido ajustar el sistema electoral y los tratados internacionales como la Convención de Derechos Humanos y la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, para que cada voto tenga igual valor y que el Parlamento sea una representación representativa del pueblo. Señor presidente, estimados miembros, nosotros tenemos un pasado compartido, similar. Nos colonizaron potencias europeas, nos independizamos y hemos estado complementándonos e integrándonos en la región. Y buscamos poder solucionar los temas políticos y de seguridad en Haití, que son muy importantes para la estabilidad que necesitamos en nuestra subregión. Mi gobierno apoya todas las iniciativas regionales e internacionales para asegurar la estabilidad en la región. Y en este contexto, señor presidente, de ser necesario, vamos a proveer tropas a cualquier misión de mantenimiento de paz organizada por Naciones Unidas. Y voy a informarles hoy que mi país ha decidido proveer tropas de seguridad con otros socios y países internacionales bajo el mandato de las Naciones Unidas. Señor presidente, estimados miembros, Surinam y la República Dominicana, ambos desean combatir el cambio climático. Nosotros contribuimos la menor cantidad, pero nos vemos desproporcionalmente afectados más. Por eso necesitamos tomar acciones conjuntas y posiciones en común, tanto regionalmente como internacionalmente. Hoy hemos firmado muchos acuerdos para avanzar aún más nuestra colaboración. Y estos acuerdos nos van a ayudar a beneficiar nuestra gente y nuestras economías. Yo deseo sugerir un tema de comunicación y cooperación entre nuestros órganos legislativos para que nuestros representantes elegidos comparen notas y se beneficien de las experiencias unos de otros para fortalecer la democracia y el buen gobierno. Amigos, Surinam
confirma su compromiso a esta alianza duradera con la República Dominicana y su gente. Esta amistad estrecha entre Surinam y República Dominicana que dure mucho. Muchas gracias y que Dios los bendiga a todos.